yo la música empecé a pintar violín, donde vivía mi papá. Por eso me acuerdo que cuando lo convidaban a que fuera a tocar, yo también iba, porque estaba pequeñito. Empecé a tocar yo. El violín agarraba así. No alcanzaba, pues todavía estaba de pequeñito. Me levantaban así los jóvenes. Sí, pues, pequeñito, sí. Había dos personas y ya me daban el violín. Pero yo nomás sabía tocar el apareado, el tolico, el becerro, el guajolote. En mi época de pobreza, de mi infancia, traté de conseguir esto porque el violín que me dejó mi papá lo vendí para pagar por la caja en que fue, puesto a llevarlo en el sepulcro. Entonces me quedé yo sin nada, como quien dice, porque para comprar violín yo no podía porque no tengo dinero, todavía chamaco. Porque, ¿cómo voy a ganar dinero? No se puede. Entonces, me hice esto. Lo hice esto porque me empecé yo a reflexionar todos los guapangos que yo que oí que tocaba mi papá, empecé a remedar. Entonces, aquí aprendí un poquito. Para eso me sirvió. Mientras yo crecí, entonces ya me compré mi violín. Para eso me sirvió. Por ahí, por aquí empecé a aprender, ¿no? Porque no tenía violín. Me largué para Poza Rica a aprender más. Allá me encontré hidalguenses, de Ciudad Mante, tamaulipeco. Los mariachis les daba lástima. Y estaba otro chamaco, tenía 20 años. Tenía 20 años, muy escasito. Dice, no es así, dice, pero mira, vete a la casa. Yo te voy a dar la dirección y ya te voy a enseñar. O si no, métete con nosotros, vas a tocar. Pero traía un violín. Casi me lo regaló un señor. Fui a tocar y como no podía, dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Heráclito. Dice, ¿cuánto me vas a hacer ese violín? No sé, ¿cuánto quieres? Un violín. Y... ¿cuánto quiere? No, dice, no le voy a decir cuánto quiero. Llévatelo. Vale 70 pesos. Si me quieres pagar, con 70 pesos. Ah, señor. ¿Y tienes usted confianza para que me fíe? Sí, te tengo confianza. Me tienes que venir a pagar. Dice, si es que quieres pagarme. Dice, sí. Se llamaba Panchito. Fue petrolero. Vivió en Tampico, pero vino a Poza Rica. Pero si no me pagas, como quieras, te lo regalo, si no te preocupes por eso. Porque le digo, yo te voy a venir a pagar para dentro de un mes. Bueno, no importa. Vine aquí en mi casa. Tenía un puerquito, vendo, por 80 pesos. Apenas alcanzó para el violín y para mi pasaje. El violín sí lo vendí porque se murió de este... Me encontraba sin dinero, terminé mi casa, ya se cayó. Terminé mi casa, pero no tenía puerta. Entonces vendí mi violín y compré las puertas. Porque una chamaca ya debía venir de volada que va a venir a vivir conmigo. Pero la casa no tiene puerta, señor. Eso es lo malo. Tenía yo agarrar un trabajo, me subieron en una escalera alto, como tres y medio de alto de la tubería, para pintar rápido, porque va a venir el gobierno en tu campaña. Y así, pues yo tenía miedo, pero ni modo, necesitamos trabajar. Y en ese tiempo, como se acabó ese trabajo, me metí de... Pues sí que me metí de guapangue. Hola,
estaba casi muy reciente, Poza Rica, era fuerte de cosas de petróleo, había muchos tamaulipecos petroleros. Pues si es petrolero, como tienen dinero, no para acá. A ver, chamaco, venga acá, tócame un guapango. Pero un guapango que de una hora. Pero no le aguantamos. Y el señor bondadosamente, bondadosamente nos dio 1,000 pesos. Pero no completamos la hora, porque se nos acabó el material. Y ya cuando ya podíamos sacar como unos 8 guapangos, ya nos llamaban al baile a tocar. Ya cumplimos. Lo aprendí y le tomé como amor la música. Lo tomé con seriedad y pues si no me iba con los borrachitos en las cantinas. Ahí hubo un compañero, es primo hermano mío, que también ya falleció. Me enseñé tantito las pisadas de los trazos, cómo se toca la guapanguera. Tenía que ir hasta San Lorenzo, ella buscaron un guapanguero, unos ishuatecos, tocaron conmigo. Varios tíos han tocado conmigo, ya unos ya murieron. Tocamos en los Cifuntas, en Chantón. Estos son unos soncitos que se tocan en el limón. Pero la mayor parte, más seguro, los llevan a tocar a los músicos que saben tocar sones del muerto, porque sí lo hay, ¿verdad? Sí. Pero ya una gente grande que se muere casi ya no lo llevan la música. Por ejemplo, el carnaval, ahí es donde nosotros nos llaman la atención, porque eso ya está muy viejo y no queremos que se acabe. Bueno, y decía un muchacho de Barrio Bajo, un señor de Barrio Bajo, con otro pobre, era que el día que te encuentro te digo que, y te aviso de que va a haber carnaval Barrio Bajo, si no te pagan los capitanes, yo te pago. Entonces así es como me controlaban ahí. Todo eso son de rituales, así le llaman, ¿no? Sí, rituales. Pues costumbres. Aquí se hacía, antes, me tocó ver de yo de chamaco, se hacía baile, aquel que tiene cañal termina de hacer piloncillo. Ya con eso, pretextos que van a hacer baile. Ya baila el caimán. Me dice que no hay caimán. Y con ese contentaba la mamá. Se ha arrimado la vega. Se ha arrimado la vega. Me dice que no hay caimán. Me dice que no hay caimán. Que se ha arrimado la vega. Yo quiero... Si no es mucho pedir, ¿eh? Cuando cantes los versos, cuando vengas a cantar o tocar a Corazán, dices voy a cantar versos de Don Heraclio y punto. Claro que sí. Pero es que Heraclio ya está desaparecido. Como hago de cuenta que ya no vivo. Uh-huh. Así es. Y eso tú vas a decir, voy a cantar a un verso de Heraclio. Porque yo lo compuse para Corazán, no para mí, uh-huh. Para Corazán. Yo no quiero.
yo no quiero molestar a mis hijos, pero deben que está curvado la caja. Ese sí ya es mío. Ya lo había hecho en mi sepulcro también, pero ya no me llegó el presidente municipal. Me lo suspendió. Es que yo siempre pienso que tenemos que ir en esta vida, señor. Y como ya tengo mis añitos, pues ni modo. Ya Dios me prestó a llegar a esos años. Porque no es tan fácil llegar, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy amable, hermano.